Irudi hauetan portaine estazioa ikusten dugu Lleida iparraldean, abenduaren 6an ostirala. Elurra hau eta eguraldi hon hau Pirinioetako gainerako estazioetan ere ikusan izan ziren, eta oro har penintzula osoan. Bertaratu zirenek oso ondo pasatu zuten. De puta madre! Bueno, están bien. Estas nevadas que ha pegado en noviembre han sentado bien, se han mantenido con las temperaturas bajas y bueno, a disfrutar un poco. Hay mucha nieve, aunque el domingo pasado había más, pero el mes que viene más y mejor también. Sí, mucha nieve aquí en el puente, estamos disfrutando, una estación muy buena, muy familiar y con los amigos a disfrutar a tope. ¿Por qué habéis venido a Portainé? Pues porque nos parece una estación pequeña, chula y para disfrutar y no de las más caras. Portainé es una de las estaciones del dominio que le llamamos Esquí Pallars, donde están Espot y Portainé y también comercialmente Tabascan. Es unas estaciones que de alguna forma están dentro del Pirineo catalán entre dos grandes núcleos de esquí como son Baqueira y Andorra, por lo cual estas estaciones nos han centrado, y en el caso de Portainé más aún, en público debutante, familias. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna forma el cliente familiar con niños pequeños busca dominios esquiables recogidos, que de alguna forma controlables, donde haya diversidad de productos muy enfocados a la familia y al debutante. Y evidentemente un ejemplo de ello es el Hotel Portainé 2000 que tenemos aquí detrás. Es un hotel 3 estrellas ubicado en la cota 2000 de la estación de Portainé, donde la gente llega con el coche en el parking, directamente están alojados en el hotel a pie de pistas, salen esquiando, pueden hacer sus actividades de una forma súper cómoda sin tener desplazamientos. Pues estamos en el punto de referencia para las familias, estamos en el Parque Lúdico de Portainé. El Parque Lúdico de Portainé es un espacio cerrado donde podemos adquirir un forfait de acceso, donde tenemos una multitud de actividades incluidas en este forfait. La cinta, las dos cintas que hay de debutantes para acceder, donde hay una gran capacidad. Hay actividades como son el tubing, el trineo, el descenso en tirolina. Luego tenemos una multiaventura pequeña. Pensamos que está pensado el Parque Lúdico para niños a partir de 3-4 años, pero también es accesible para público el mayor que pueda estar con sus hijos, o incluso debutantes de primer día, como son estos que tenemos aquí, que están haciendo lo que llamamos el bautizo de nieve. Bautizo de nieve, en este caso que es de snow, es básicamente empezar a esquiar el primer día. Cogemos un monitor, nos vamos al alquiler, alquilamos el material idóneo para nosotros, tenemos nuestro forfait para acceder por las cintas y luego 3 horas de esquí o snow teórico-prácticas. Les vamos a enseñar cuál es el mundo de la nieve, pasaremos por pistas donde van a aprender la señalización que tenemos, los remontes, cómo utilizarlos y evidentemente cómo practicar el deporte, sea el esquí o sea el snow. Garraiatzeko zinta bietan eskiatzaile hasi berriak ikotzen dira, eta baita gurasoak eta seme-alabak ere, lerekin eta neumatikoekin. Txiki zein handi, denak ibiltzen dira gustura lera eta neumatikoekin. Bien, muy divertido, es una experiencia muy buena para hacer con los chavales. Es complemento con los chicos, porque ellos todavía no están muy habituados a hacer el esquí, entonces con los trineos pierden un poco el miedo a la velocidad y cogen equilibrio, cogen confianza básicamente. Sei plazako teleaulkia azkar moderno bati esker, eskiatzaile multzo handi bat igo daiteke estazioko alderik altuenera, harin eta ilararik sortu gabe. Fantástico, principio de temporada, 10 de noviembre, nadie daba un duro, y mira ahora el estado de las pistas, cómo lo tenemos. La pista desde pista, bien fresadita, si fuera pista, pues un buen volumen. Y aquí, disfrutando del día. A disfrutar. Teleaulkiak horriren tontorrean dagoen antenaren oinean uzten zaitu. Handik estazioko pistaia guztietara iritsi daiteke.
Gehienak zailtasun txikikoak dira. Beraz, hasiberriak edo teknika hobetu behar duten eskiatzaileak punturik altuenera igo daitezke. Eta gero, monitorearen jarraibidei jarraituz, jaitsi daitezke. Bueno, perfecto. Aquí estrenando temporada y con una nieve excepcional. Bien, físicamente todo. Físicamente bien, porque hacemos deporte, pero bueno, ahora retomar un poquito la técnica. Hasi berriak eta familiak alde batera utzita, gazteek Pirinioetako snow parkerik onenetako bat aurki dezakete Portainen. Las principales características de este snowpark son sus tres líneas diferenciadas de iniciación, intermedia y experta. Cada línea tiene sus módulos, ¿vale? En la línea de iniciación nos encontramos cajones anchos, bajitos para la progresión. Es la zona donde también se trabaja con los camps de freestyle, que la hace la empresa Ungravity. En la línea intermedia podemos encontrar también algún rail, ¿vale? Que sirven como para poder evolucionar y trabajar en una superficie más estrecha. Y al final de este snowpark, que de momento no está construido, encontraremos un return, que es un wall ride muy grande y una portería así enorme para poder subir y bajar. Es un snowpark apto para todo el mundo y donde queremos que nos visite toda la gente, que no se sienta cohibida, que venga a conocer el snowpark de Portainen. Este año, como novedades, presentamos sobre todo productos y comunicación. Nuevos productos enfocados al uso, como son el forfait de debutantes, como son el forfait de freestyle o el forfait de parque lúdico. Público que está buscando un espacio donde va a hacer su práctica del esquí, como es la zona de debutantes, como es la zona del parque, como es la zona del parque lúdico, donde no van a utilizar el forfait de 32 euros, que es lo que vale toda la estación, pero sí simplemente aquella zona. Estamos buscando que de alguna forma adaptarnos a la economía, tanto de la situación actual como de que el cliente que está simplemente requiriendo un espacio para hacer su práctica y sin necesidad de poder comprar el forfait total. Horrenbestez, Portainek ahalik eta erraztasun gehien ematen ditu denek, familiek, gazteek eta ezain gazteek. Elurraren munduaz goza dezaten, oraingoz ondo hasi den denboraldi honetan.